yo quiero agradecer acá, primero a toda la gente de la comunidad, que durante tanto tiempo se puso al hombro el traslado, el transporte, y le pusieron ganas, compromiso, y los chicos pudieron llegar hoy hasta sexto grado. Sí, verdaderamente es un día histórico. Esta escuela, la Escuela 65 de Chacay Huarruca, tiene la particularidad de que nuclea una población de niñas y niños que viven alejados, es una población dispersa, viven alejados de la escuela. Es costoso en esfuerzo y en estrategias y logística llegar muchas veces hasta la escuela. Entonces, el IPPB ha hecho todo lo necesario para que aquí nomás, cerquita de la instalación de la escuela, haya dos viviendas donde van a vivir dos familias con niños, con los niños de la escuela. Así que queremos garantizar que todos los días puedan asistir a la escuela, y por eso el IPPB nos ayudó, también lo hizo el intendente de Ñorquinco, para gestionar la construcción de estas dos casitas. Muy contentos. Con este logro de gestión conjunta, porque es logro de gestión comunidad, escuela, municipio, todos contribuyeron para que el gobierno provincial hiciera posible la ejecución de estas viviendas. Yo creí en su palabra del principio, y bueno, y hoy en día la felicidad es más que nada de los nenes, porque ellos 2 años con la promesa de que nos iban a entregar la casa, y todos los días cuando nos entregan la casa, y hoy llegó su día. ¿Y de dónde venía? Chinquenillén arriba venimos nosotros. Venimos aproximadamente como 40 kilómetros que vivimos, así que sí, nos queda lejos, y ella que tiene que cruzar río y va y viene, todo fue un sacrificio. Y hoy más que nada eso, agradecer, porque por lo menos ellos, los más chiquitos, van a disfrutar un buen techo. Una alegría de poder compartir la casa después de tanto tiempo. No sé si vieron mi casa donde yo estaba. Bueno, ahora estoy contenta. Van a estar bien, bien atendido y bien, bien cómodo. Sí. Lo teníamos que levantar a las 6 de la mañana para a las 7 cruzar el río, y lo iban a buscar. Y después lo venimos para acá. Teníamos que cruzar el río a caballo.